Comienza tu programa favorito de mujer a mujer. Muy buenas tardes, mis virtuosas guerreras y valientes guerreros también que están ahí. Aquí estamos comenzando la semana en un programa más de Mujer a Mujer. Vaya, vaya, aquí estamos ya con fuerza, con todo este poderío para comenzar fuertes, fuertes, fuertes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha sido el fin de semana? ¿Qué tal todo? ¿Cómo os encontráis? ¿Qué tal con los temas? Ya he visto los comentarios. ¿Os gusta? ¿Os gusta? ¿Os gusta? Me encanta nuestra ganadora, Confesora Ramos, que ya lo dije, que en esta semana estaremos saliendo y viendo, sacando aquí en el programa, por supuesto, el regalo y ver también a nuestra confesora, a ver si sacamos ahí en pantalla qué tal ella con su regalito también para que lo podáis ver. Y eso es importante. Mucho me dice, pastora, yo también quiero y quiero tener mucho más. Pues comenta, mi vida, comenta aquí en este programa, como sale ahora mismo, donde tú ves la parte de comentarios, es para comentar, para que nos digas qué tal. Mira ahí como nos hizo Decora con Mónica el otro día también, estos consejos, esta enseñanza que nos dio de la casa de limpieza. Pues mira qué bien, también es para comentar lo que hacen las virtuosas, comentar los temas que hablamos, comentar lo que te está ayudando, todo lo que tú quieras, tus experiencias. Si eres nueva en el programa, nuevo, también coméntanoslo también para darte esa bienvenida. Por supuesto, cada vez nos estamos sumando y somos más. ¡Sí! ¡Somos muchos! Clarines y timbales aquí en este canal de YouTube. Por eso suscríbete si no lo has hecho también, donde dice suscribirse, y activa la campanita para que recibas siempre todas las notificaciones siempre que salga un vídeo. Eso es sumamente importante para que no pierdas nada. Edifica tu vida con programas como este, que ayudan, que motivan, que fortalecen, que hay una oración, que hay aprendizaje. ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir a Dios, como yo siempre digo, y a la vida? Que este programa, el pan de cada día, una oración como nos da el obispo de la mañana, de la noche. Por cierto, te lo dejo aquí en la caja de descripciones. Ya sale ahora mismo la oración de la mañana también, al igual que de la noche y de la mañana, que nuestro obispo lo ha subido. ¿Lo has visto ya? Por favor, ve a ver el vídeo, que te va a encantar. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar, después de haber dicho que te suscribas, que comentes, que des tu like, eso no lo he dicho. ¿Dónde están los deditos? ¡Deditos! ¡Muchos! Aquí estamos para dar todo lo mejor en De Mujer a Mujer. Y el tema de hoy, vaya, vaya, en esta sección que hemos preparado, te va a ayudar un montón. Te voy a dar unos tips, consejos o pasos, como lo quieras decir, en ese tema. Mira ahí cómo sale en pantalla. El tema es, ¿cómo debo actuar si mi familia no es creyente? Y cuando digo creyente, no estamos aquí tocando un tema de una religión, ¿ok? Principalmente eso, como ya hemos dicho, lo que Dios ve es el corazón y es lo que importa. Pero cuando nos referimos a creyentes, por supuesto que la persona que cree, que profesa la fe, que está, como quien dice, viniendo a la iglesia, que sí tiene ese corazón, que quiere agradar a Dios o que está agradando a Dios, que ha cambiado su corazón y dice, ¿cómo actúo? ¿Qué consejo me darías, pastora? Bien, pues hoy te voy a dar unos tips, unos consejos, unos pasos que debes también seguir, que te va a ayudar mucho. Espero que lo pongas en práctica con toda tu familia, porque es así como tu familia también verá la salvación en su vida y también encontrará, tú ya lo verás, al Señor Jesús. Lo va a encontrar y también va a ser muy feliz. Pero para que veamos un poco más y hablemos un poco más del tema, vamos allá con una simulación, tú ya lo sabes, ¿no? Ayudarte un poquito. Vamos a ver qué es lo que nos han preparado nuestros chicos, chicas. ¿Cómo actúa una persona en su casa, una persona que viene a la iglesia, una persona, bueno, en este caso que viene? ¿Qué vamos a encontrar para poder desarrollar mucho más el tema? Por eso, vamos con esta simulación y enseguida regresamos con ese tema. ¿Cómo debo actuar si mi familia no es creyente? Vamos allá, ya volvemos. ¡Qué prédica tan fuerte la de hoy! Hoy sí me tocó mucho el corazón. Dios mío, gracias por esta palabra de la paciencia, de amar al prójimo, a la familia. Hoy será un gran día con mi familia. Daniel, ya llegué. Buenas tardes, mi amor. ¿Otra vez sigues ahí? Que seguro ni siquiera has cocinado, no puede ser. Sí, mi amor, ya está listo, tranquila. ¿Me puedes servir un plato de comida, por favor? ¿Encima quieres que te sirva yo? Es que no puede ser, Daniel. Siempre estás ahí en el ordenador, supuestamente. Yo no sé qué tanto haces. Supuestamente trabajando, pero siempre encuentro todo esto un chiquero. Yo vengo de la iglesia, he madrugado. Sí, amor, solamente estaba terminando unas cosas y ya nos ponemos a arreglar juntos. No, no, es que tú siempre tienes excusa para todo. Ya estoy cansada, de verdad. Madre mía, voy a ver a la niña que seguramente ella sí me va a ayudar. ¡Tía! ¿Qué haces?
¿Pero qué he hecho ahora? ¿Dónde está la mesa puesta? Lo mismo dije a tu padre. No hacéis nada aquí. Pero si no me has dicho nada. Es que siempre estás esperando que te lo diga todo. Pero vas a la iglesia y te pones así. En eso tú no te metas. Tú tendrías que venir conmigo a la iglesia para que cambies ya ese carácter y que te pongas a hacer las cosas. ¿Qué? ¿Para ser como tú? Mira, en eso no vamos a pelear, ¿eh? Pongan rápido la mesa. Estás viendo De Mujer a Mujer. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Pues una actitud, en este caso, totalmente negativa, y no es así como vas a ayudar a tu familia, por supuesto. No es así como tu familia va a querer también tener un encuentro con Dios el día de mañana. Porque buen, como siempre digo, mal, como siempre digo, nosotros somos el ejemplo. Y ese es el primer punto que quiero hablarte. Tú que me estás viendo, tú tienes que ser el primer ejemplo para la salvación de tu casa. De nada sirve decir, yo estoy en la iglesia, yo soy de Dios, yo tengo a Dios, y luego estoy en casa y no actúo, no me comporto de la forma que Dios quiere que así sea. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a dar? ¿Recuerdas un programa que también hice acerca de los hijos, padres, que son un reflejo no por las palabras, sino por lo que ven? Pues es lo mismo. Si tú quieres que tu familia, o cómo actuar con tu familia para que también tu familia sea tocada, sea transformada y cambie, tú tienes que ser el primer ejemplo. De nada sirve, que tú quieras decir, yo soy de Dios, voy a la iglesia, estoy ahí, estoy en la fe, y luego llegas a casa y explotas con todo, chillas a todo el mundo, tu carácter es, vamos, horrible, todo, no hay nada en práctica. Entonces, como ya hemos tratado mucho el tema del corazón, y voy a volver a decirlo, el corazón tuyo tiene que estar puro y limpio. Tú tienes que ser el primer ejemplo. Por eso, una vez más lo digo, como sale en pantalla, el tema es cómo debo actuar si mi familia no es creyente. Por consecuente, yo creo que tú quieres que tu familia también se salve. ¿Has escuchado este pasaje en la Biblia que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú en tu casa? Pues sí, ahí sale en pantalla. En la Biblia está en Hechos capítulo 16, versículo 31, y dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán, ¿qué? Dímelo, serán salvos. O sea, si yo quiero que mi familia sea salva, como cierta vez se lo dijo Pablo y Silas al carcelero, esto fue un tema cuando estaban ellos encarcelados, y el carcelero pues vio cuando los ángeles, bueno, no vio, sino que los ángeles vinieron a socorrer a Pablo y Silas, rompieron las cadenas, y claro, el carcelero se quedó súper asustado, porque luego dice, ¿dónde están todos? Ahora ha pasado este terremoto, ¿y ahora qué ha sido? Pues estaban todos ahí, ¿no? Y Pablo se lo dijo, y él dijo, oh Dios mío, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces, el primer paso es el siguiente. Sale en pantalla ahora mismo. Primer paso, tú tienes que ser el ejemplo. Tú tienes que ser el ejemplo. ¿Quién tiene que ser el ejemplo? Tú tienes que ser el ejemplo de conducta, el ejemplo en la casa, el ejemplo en la familia. Y para esta enseñanza vamos a ver cómo Dios quiere que seamos el ejemplo. Abre tu Biblia, por favor, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice así, leamos un poquito más abajo, y dice, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Ahí está. En la manera de hablar, conducta, en el amor, fe y pureza. Entonces, si quieres que tu familia el día de mañana también sea tocada, salga de vicios, sea transformada, sea tu esposo, esposa, hijos, hijas, madres, padres, etcétera, tus familiares, si tú quieres que tu familia cambie, primero tú tienes que ser el ejemplo en conducta, en hablar, en fe, en amor, en pureza. Por eso se enlaza con lo que hemos hablado ya durante todos estos programas del corazón. Por eso se enlaza con tu ejemplo. Tu ejemplo. Tu ejemplo es lo que va a hablar fuerte. Tu ejemplo es lo que va a tocar a tu familia. Tu ejemplo de persona de Dios. De lo que tú recibes en la casa de Dios. De lo que tú estás viendo. De lo que tú estás adquiriendo. Serlo en tu casa, serlo en tu casa. Si Dios quiere que perdones, si Dios te enseña eso mismo, a perdonar, si Dios te enseña a hablar menos y hablar lo que tienes que hablar y no hablar tonterías, si Dios te enseña a ser fiel, como quien dice, al Señor, a honrarle, pues eso es lo que tienes que hacer. Y ahí tu familia, viendo tu ejemplo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer tu familia?
Yo quiero ser como María. Yo quiero ser como Juana. Yo quiero ser como José. Yo quiero ser como él. Mira cómo es feliz realmente. O sea, hay algo que yo veo en él diferente. En la convivencia, porque va a convivir contigo. En este caso, va a convivir y va a haber muchas cosas en tu vida. Y a través de tu ejemplo, tú vas a salvar también a tu casa. O sea, por eso el primer ejemplo diga yo. Tengo que ser yo en mi conducta para que ellos también vean. Y sí, así es como ellos verán y también serán tocados. Yo siempre digo que tú eres el Abraham de tu casa, el Moisés de tu casa, el Daniel de tu casa, en este caso el David de tu casa. Tú tienes que ser el que marque la diferencia, tú tienes que ser aquella persona de Dios, ¿ok? Vamos con el segundo paso. Te digo, ora por tu familia, siempre, siempre. Ora por tu familia, es el segundo paso y sé paciente. Y ten mucha paciencia, porque si tú perseveras por ellos, pides por ellos y tienes paciencia diariamente porque tienes que entender que ellos necesitan un encuentro con Dios, ellos también serán tocados, porque vuelvo a decir, todo se enlaza con el primer paso, con tu ejemplo, por supuesto. Pero si tú oras, haces propósitos en la iglesia, cadenas por ellos, perseveras, todo lo que tú hagas va a dar resultado. Y el día de mañana tu familia también será convertida. Acuérdate lo que te digo. Pero si luego tú pasas, no oras, te irritas, vuelvo a decir, no eres aquel ejemplo, no perseveras por ellos, no haces cadenas, no haces propósitos, no, así no podrás ayudar a tu casa. Así no puedes ser un ejemplo para esa persona que aún no está en la fe, ¿ok? Entonces tienes que orar por ellos, ser muy paciente y claro, respetar. Hoy en día quizás está en lo equivocado, hace otra cosa. Tranquilo, no es juzgar y decir, ¿por qué haces esto? No sé qué, no sé cuánto. ¿Ves? Vuelvo a decir, ahí si tú estás actuando así, mal asunto, porque ahí no va a haber ningún ejemplo. ¿Estás comprendiendo? ¿Sí o no? Y el tercer paso que yo te diría es, aprovecha todos los momentos que tengas y habla de Jesús, como sale en pantalla ahora mismo. Aprovecha todos los momentos que tengas para hablar de Jesús. Claro, primero siendo el ejemplo, porque nada sirve que tú hables de Jesús, cosas bellas y bonitas y de la Biblia y que la Biblia dice esto y lo otro y te llenes la boca si no lo practicas, ¿ok? Entonces, si tú lo practicas y eres una persona que lo estás viviendo, pues en cada momento que tengas, aprovecha, mira, Dios es esto, ha hecho esto en mi vida, o sea, ha tocado en esto, mira yo antes cómo era, ay, mira estas cosas que habla en la Biblia, ay, mira lo que me llamó la atención, cierta vez, mira, leí esta palabra y la compartes, ¿me entiendes? O el mensaje que escuchaste en la iglesia, ay, luego llega un momento, no quiere decir que tienes que llegar y decir, mira familia, te quiero decir una cosa y tal, no, tienes que saber cuál es el momento para aprovecharlo también con tu familia y decirle algo bello, algo que tú has aprendido también y que tú lo estás poniendo en práctica. Y aprovechar cada evento. Por ejemplo, en la iglesia hacemos eventos y siempre hacemos un evento. Aprovechar ese evento para invitarla, para invitarle. Porque yo te digo, si ellos ven ese claro ejemplo en ti, tu familia ve ese ejemplo en ti, va a ser tocado por el poder de Dios y en su debido momento también van a estar y van a ser transformados. Por eso yo te pido, sigue estos tres pasos, sabiendo que el primero diría que es el fundamental y el más importante, ser ese ejemplo, ser como Noé, como en la Biblia también nos enseña. Noé fue el hombre que luchó por su casa, porque solo su familia se salvó, sus hijos, su esposa y las mujeres de sus hijos. Claro, aparte de todos los animalitos, como hizo, por supuesto, pero estoy refiriéndome a su casa y cómo lo hizo Noé. En la Biblia no especifica cuánto tiempo él tardó exactamente, la Biblia no dice exactamente todo, pero se dice que un promedio de unos 100 años más o menos, es una investigación que se hizo, un promedio de 100 años que él tardó en construir el arca. O sea, mira la perseverancia y paciencia que tuvo Noé, la obediencia primero en Dios, porque él temía a Dios, y si Dios le dijo, haz esta arca porque va a venir un diluvio, va a devastar la tierra, la humanidad, y quiero, Noé, que tú te salves. Y claro, Noé pensó en él, por supuesto, pero también en su casa. Entonces él dijo, así sea, como Dios está mandando, 100 años, imagínate, perseverar 100 años, pues es lo que él hizo, perseveró, o sea, en otras palabras, hizo sus propósitos, luchó, siguió adelante, a pesar de que muchos le decían, loco, ¿qué dices? ¿Qué diluvio? La gente se burlaba de él y quizás eso puede estar pasando contigo en tu propia casa. Muchas veces pues se burlan de tu fe, ¿sí? Porque en este caso, conscientemente lo dices, estás luchando, estás perseverando, pero
hoy en día se están burlando de tu fe. Tranquila, tranquilo, sé paciente, ten paciencia. Muy importante la paciencia también con tu familia. Que nada te saque del serio. Sé paciente con tu marido, sé paciente con tu esposa, sé paciente con tus hijos. Sepa que van a ser transformados si tú eres ese ejemplo de mujer de Dios, si tú eres ese ejemplo de hombre de Dios, si tú eres como Noé y actúas como él actuó y así como él perseveró durante 100 años, que es el promedio que él construyó esa arca, 100 o es el promedio aproximado, él, ¿qué aconteció? Vino el diluvio y él se salvó, pero también su familia fue salva. Entonces, esa es la importancia y son estos los consejos más claros que te puedo dar para que también seas un ejemplo para tu casa, para que también tu familia sea tocada el día de mañana. Ya verás que van a ser transformados. Ser muy paciente aún con ellos y entender que hasta que ellos no tengan un encuentro con Dios, hasta que ellos no reciban lo que hoy quizás tú estás recibiendo, pues habrá luchas, habrá de todo, pero si perseveras, verás la salvación de tu casa. Como Pablo y Silas le dijeron al carcelero, yo te digo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, cree, pero no solo es creer, cree y obedece. Sé el ejemplo, todo va a partir de ti. ¿Ok? ¿Te ha ayudado este vídeo? Pues ya puedes dar esos likes, me gusta, me encanta. Dale ese dedito arriba, danos ese dedito y comenta. Comenta lo que te ha ayudado, comenta estos claros consejos. Y si también te ha pasado a ti, tú que ya vienes a la iglesia, tú ya has tenido pues ese encuentro, cómo ha sido también con tu familia, has logrado luchar por tu casa, cómo lo has hecho. Hay que ser muy perseverante, quiero saberlo. Por supuesto, nunca juzgues, nunca critiques, nunca apuntes el dedo a tu casa, a tu familia, por cualquier error, porque sepa que todos somos pecadores y todos hemos sido fallo y somos fallo antes de haber conocido a Jesús y siempre seremos fallo. Entonces, sé muy paciente y muy perseverante, ¿ok? Por eso, déjamelo saber o qué es lo que más te cuesta en el cambio con tu casa, todo. Por eso es que tú tienes que buscar a Dios, por eso la importancia de que tú busques a Dios, que veas este programa, que veas estos mensajes, que veas el pan de cada día, que te alimentes espiritualmente, porque si no, ¿cómo vas a ser ese ejemplo para tu familia? ¿Ok? Déjamelo saber todo en los comentarios, por supuesto que quiero saber y estaré viendo qué te ha parecido también este tema. ¿Ok? Bueno, ahora sí tengo que ir con otra de mis virtuosas, porque eso sí, el programa no es el programa si mis niñas bellas, si mis hijas bellas, si mis búfalas de Dios, el programa no sería programa. ¿Quién viene ahora? Si ya común y que hemos aprendido pues esos tips que nos ha enseñado para tener la casa en orden, que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, a ti también. ¿Quién nos va a ayudar ahora también un poco con belleza, imagen? ¿Quién viene? Por supuesto, llega los tips de belleza con Katy, eso mismo, Caterine, un aplauso para ella también, por supuesto, porque esos tips de belleza, esas mascarillas que nos ha hecho también para la cara, bueno, tantos peinados, Katy nos hace un poco de todo, ¿eh? De todo nos hace. ¿Queréis ver lo que nos tiene preparado? Sí, 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 ahí en pantalla nos hacemos, miramos, miramos, miramos. Sí, ahí está Katy y ella nos tiene preparado un tip. Vamos con Katy y enseguida volvemos. Vamos con la sección, los tips de belleza con Kate. Así es, Pastora Andrea, qué emoción, me da mucha alegría estar nuevamente aquí con todas mis guapetonas, princesas de Dios, estar en un nuevo vídeo en esta tu sección, los tips de belleza con Kate. Y bueno, mis guapetonas, princesas de Dios, hoy os traigo algo que de momento no os he enseñado. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será un maquillaje? ¿Será una rutina? ¿Qué podría ser? Pues sí, hoy os traigo algo nuevo aquí en esta sección, guapetonas. También me habéis pedido uñas, algo de uñas, diseño de uñas. A vosotras que os gusta cuidaros también, la manicura, pedicura, cosas así, hoy os traigo dos diseños que podéis usar en este verano. Por eso, si quieres aprender hoy conmigo, sigue viendo el vídeo. Para empezar, guapetonas, primero vamos a elegir los colores que tú gustes. Y ahora vamos a darle forma a nuestra uña, ya sea cuadrada, redonda o almendrada, como tú deseas. Ahora vamos a quitar la grasa natural de nuestra uña para que así los esmaltes nos duren más. Vamos a colocar una capa muy fina de base y lo vamos a curar en lámpara unos 30 segundos. Y recuerda, guapetona, tener mucho cuidado con salirte de las cutículas.
y como está en tendencia guapetona llevar una uña de color diferente, nosotras hemos elegido el color brillo. Una vez que ya tengamos las uñas curadas en lámpara, vamos con nuestros diseños. Yo aquí estoy utilizando un pincel con la punta muy fina, pero tú puedes usar cualquier cosa que tengas en casa. Vamos a hacer de 3 a 4 líneas para luego colocar un pequeño brillo que haga la diferencia. Recuerda, guapetona, que las líneas no tienen que ser perfectas. Como ves, aquí estamos poniendo la capa finita de brillo para que le dé un toque diferente. Y para los demás dedos, guapetonas, vamos a usar un pegamento especial de uñas y yo me estoy ayudando aquí de un punzón para colocar las perlitas que hemos elegido. Y por último, vamos a colocar una capa fina de top coat. Curamos en lámpara y mira qué diseño tan bonito. Para el segundo diseño estaremos usando los mismos pasos y aquí hemos elegido un color amarillo pastel con un toque de blanco. Damos una capa fina, curamos en lámpara y nuevamente damos una segunda capa para que los colores sean más vistosos. El diseño que vamos a hacer aquí son unas pequeñas flores usando siempre el punzón para que así sea más fácil, pero tú puedes usar lo que tengas en casa. Usamos un amarillo y un anaranjado. Y para dar un toque diferente puedes hacer cualquier figura que tú quieras. Curamos en lámpara todo lo que tenemos, damos el brillo final y aquí estoy colocando un aceite para cutículas y aquí tienes el segundo diseño. Bueno, mis guapetonas, como veis, estos han sido los dos diseños de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que lo pongáis en práctica, mandar vuestras fotos aquí a nuestra querida Pastora Andrea para ver los diseños, que lo ponéis también en práctica y poner aquí en los comentarios si queréis más diseños así para una boda, para algo que tengáis que hacer. Aquí estaré para enseñaros y conmigo nos vemos en un próximo vídeo aquí en tu sección Los Tips de Belleza con Kate. Estás viendo De Mujer a Mujer. Pero bueno, qué lindos diseños de uñas. Me encanta. O sea, las uñas, vamos, yo siempre digo, las manos, atención, es un claro también ejemplo, pues, cómo están las manos. Siempre yo he dicho, en una mujer, los que estamos viendo ahora, bueno, también hay hombres que se cuidan normal, o sea, que se las liman normal, que se hay que cortarse las uñitas y tal, muy bien, me parece muy bien, los caballeros que también se cuidan sus uñitas, en las mujeres es mucha presencia, es muy bonito, siempre he encontrado muy bonito las uñas, los diseños, que estén siempre pintaditas, arregladitas, porque claro, sea en todo, sea una profesión, sea donde vayas, pues claro, siempre es como quien dice tú, también la primera también esencia que tú ves tus manos, ¿no? En tus manos, siempre, ¿qué tal? ¿Cómo tal? Entonces siempre en medio de todo este tiempito que tengas, que siempre te lo tienes que sacar, como ya hemos dicho, arregla tus uñitas y mira, con estos dos claros, bonitos diseños de uñas nos ha encantado. ¿O no es verdad? ¿Sí o no? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué más quieres de nuestra querida Katy? ¡Mua! Te mando un beso enorme, mi hija bella. Está hermoso y siempre se está dedicando para hacer lo mejor, para que ella nos haga, pues eso, y nos dé más consejitos, más tips, si queréis un maquillaje, si queréis, bueno, de todo un poco. Que luego yo ya iré con los outfits y más cosas, que también voy con el maquillaje. Como digo, no soy profesional para nada, pero
nos gusta también arreglarnos, por supuesto que sí, pero primero el alma, como ya hemos dicho, ¿ok? Bueno, ahora sí, nos centramos en la oración, porque hay que centrarse, mis amores. Tenemos que ir ahora con el momento de oración y yo quiero que le pidas eso a Dios. Sabiduría, que seas ese ejemplo, que tú seas ese primer ejemplo para que tu casa también se salve. Ser paciente con los tuyos en todos los sentidos. Saber que van a cambiar. Si están con Dios, si tú estás con Dios, ellos van a cambiar. Va a llegar un momento que ellos también van a buscar de Dios. Va a llegar un momento que ellos van a ser transformados también. Por eso vamos a pedir eso a Dios. Mucha sabiduría, paciencia para hacerlo mejor por nuestra casa. ¿Ok? Momento de oración. Llegó el momento de oración. Señor Dios y Padre amado, hoy hemos tocado un tema, Dios mío, muy importante. Por eso yo te pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús, que hables al corazón de esta mujer que necesita una orientación y este programa le ha ayudado y necesita sabiduría. De este hombre que necesita sabiduría para llevar su casa, para saber cómo actuar, cómo ser moldeados por ti, Dios mío, para ser ese ejemplo, porque lo que tenemos que hacer es ese ejemplo de personas de Dios. No podemos decir que somos de Dios y luego en casa hacer otra cosa completamente diferente. Por eso que nuestra familia, ¿qué va a ver de nosotros? ¿Cuál es ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo que le vamos a transmitir? Oh Dios, gracias por este programa, porque yo sé que tú nos enseñas, nos hablas, nos muestras a través de la Biblia, nos ilustras para que podamos entender, comprender cómo actuar, cómo ser personas tuyas. Por eso, amigo, amiga, pida esa fortaleza a Dios, pida la sabiduría y diga, Señor, yo te entrego mi familia también, porque yo quiero que mi familia también te conozca, que mi familia también se convierta, que mi familia cambie ese corazón duro, que mi familia cambie completamente. Pero para ello, Señor, yo tengo que perseverar, yo tengo que ser la David de mi casa, yo tengo que ser la Noé de mi casa, yo tengo que hacer la diferencia y perseverar hasta el día final, hasta el último momento y nunca desistir de los míos. Oh Dios, es lo que te pedimos y entregamos a toda nuestra casa, amigo, amiga. Entregue su familia en las manos de Dios y dedíqueselo a Dios, porque ellos también serán salvos en el nombre del Señor Jesús. Y todos y todas las que creen digan que así sea. Amén y gracias a Dios. Amén. Así será. Tu familia también va a encontrar esa salvación. Por eso busca de Dios. Por eso me hincapié de que vengas a la iglesia, de que hagas tus cadenas, propósitos, todo, que honres a Dios para que Dios también te honre y en su debido momento todo acontecerá. Pero nunca te olvides, tú eres el primer ejemplo en tu casa. Tú eres ese ejemplo. Ellos van a hacer y ellos van a ver lo que tú eres. No lo que tú digas, sino lo que tú eres. ¿Ok? Bueno, una vez más digo, espero que te haya gustado muchísimo este tema. Déjamelo saber, quiero muchísimos comentarios, quiero leerte porque siempre te leo. Termina el programa y me pongo a ver y aquí lo tengo con el móvil. Siempre estoy ahí pendiente, sabiendo cuando sale un comentario, qué es lo que me estás diciendo, todo. Así que quiero muchos comentarios, no te olvides de darnos ese like, por supuesto, de suscribirte al canal, como siempre sale, suscríbete, que para eso estamos aquí, suscríbete, activa la campanita, que seamos más, y ya sabes, comparte este vídeo en todas tus redes sociales. Yo tengo redes sociales, ¿tú tienes? Sí, Facebook, Instagram, TikTok, Pastor Andrea Brantes, tú también las tienes, usa tus redes para compartir este vídeo. Haz una foto y compártelo, transmite el mensaje, manda un WhatsApp y mira este vídeo, te comparto hoy este vídeo. Seguramente estarás ayudando a muchas personas para ser felices, a muchas mujeres que también lo necesitan y muchos hombres que también lo quieren, ¿ok? Por mi parte me despido, siempre se me hace corto el programa, ¿por qué será, Señor? ¿Por qué será? Pero es así, no tengo que preguntar por qué. Las cosas son así, tiene que terminar para venir otra sección, para hacer otras cosas. Y como ya he dicho, viene con mucha innovación, así que os espero aquí, en la misma hora, en el mismo canal de YouTube, en el viernes, aquí, en De Mujer a Mujer. Nos vemos. Que Dios te bendiga.